the glamour of it all. What you're witnessing here is a crisis for a musician. Empty glass on board a plane. No port. Disaster. This tour is over for me. But, oh, all right. Do you hear me? Is that you, Jim? Ah, yes, it is me, singing away in the back here. My God, it sounds weird. You should use this for recording, it's wonderful. Where's Rudy? Rudy is sitting next to me. Would you like a quick word with him? Yes, I think we need a quick word. Passing you over to Rudy. Thank you. Hello, Brian. Hello, Mr. Rudy, welcome. Welcome to Buenos Aires. Thank you very much. How is your Spanish? Un poco. Como mi. Voz y corazón del blues y el rock, Joe Cocker. La luz seguirá brillando. El ex guitarrista de Queen, Brian May, regresa con todo. Grupo invitado Los Guarros. Compra tu entrada en disquerías Musimundo y en el estadio hasta la hora del show. Coca Cola Rock Festival, no te lo pierdas. ¿Cómo anda, Leo? ¿Cómo andan? Bien. Querido, ¿cómo está? Bien, muy bien, estamos aquí en la terraza del Hotel Sheraton, donde está la pileta. ¿Qué? Esto parece así una película, Casablanca, parece, hay sombrillitas. Está muy lindo esto. ¿Qué están, qué tiene en la mano usted, aparte del micrófono? No, en este momento tengo nada más que el hand, estoy esperando que nos traigan unas hamburguesas acá con Juan, con Quique Prosen. Y la cuestión es que estamos al lado, a pocos metros de la mesa, donde está Brian May. Brian May. Sí, Juan se acaba de pedir un daiquiri, además. Qué bien, está bien. Es temprano, sí. Juan, tené cuidado. Sí, traigan algo para acá. Después te mandamos algo, Bobby. Te cuento que, bueno, se levantó hace poquito Brian May y se vino directamente para acá. Está por almorzar dentro de un ratito, vamos a ver si podemos charlar un poco con él. ¿Qué va a comer? No sabemos qué va a comer, te lo averiguo para la próxima entrada. Supongo que hamburguesas, que es todo lo que dan acá. Pero bárbaras son las hamburguesas. Y me imagino. Está con su baterista... Ozzy Powell también en la mesa. Cosy Powell. Sí. Está preparándose para tirarse a la pileta, pero se nubla un poco, está haciendo un poco de frío. ¿Ah, sí? Sí, es un espectáculo raro ver a los turistas, están acá tomando sombra, todos pálidos, blancos. Hace frío para estar en la pileta, a ellos les va a parecer que hace muchísimo calor. Te paso con Juan, que tiene un dato interesantísimo para darte. Gracias, Leo. El dato que seguramente le interesará más, Bobby, a la turca, porque tiene que ver con la moda inglesa para la década de los 90. Me encantaría escuchar tu informe, Leo, Juan. Te comento, turca, que Brian May luce un hermoso blazer negro con pantalones al tono, camisa blanca, medias blancas y unos hermosos suecos negros. Muy bien. ¿Hombre con suecos? ¿Qué tiene que ver? Exactamente, y acompañándolo está Jimmy Beach, quien fuera el famoso manager de Queenie, que está acompañando en esta gira a Brian May, que luce también un hermoso pijama rayado. ¿Quién te ¿Cómo está va en a estar con pijama? Sí, tiene un pijama rayado, incluso se puso la parte de la camisa del pijama dentro del pantalón, le queda realmente muy bonito y es una especie de combinación muy linda con su incipiente calvicie. Es verdad esto, eso lo garantizo. Se vino hasta la terraza del Sheraton en pijama. Escúcheme, ¿por qué a Juan le dicen Cronenberg? ¿Y no lo viste? Se parece, además con los anteojos nuevos que se compró, se parece todavía más. No lo vi con los anteojos nuevos. Así es. Adhiero a la moción. ¿Adherís a la moción, turca? Totalmente. Bueno, che, ¿ustedes están ahí? ¿Hicieron pileta, algo de eso? No, no está para pileta. Acá la pileta se meten nada más que los turistas, en serio, que deben venir de Dinamarca, les debe parecer que esto es claro. Un clima subtropical. Pero no está para pileta, se nubló un poco y corre el viento bastante fuerte acá en la terraza. Sí. Ahora para la prueba de sonido, Bobby, te pasamos los horarios. Ah, bueno, dale. A las 3 de la tarde está prevista la prueba de sonido de Joe Cocker, a las 4 de la tarde la de Brian May, y bueno, seguramente después será la de Los Guarros. Además de esto, bueno, hay que decir que toda esta gente llegó hace un ratito de los recitales que estuvieron dando en Santiago de Chile y en Montevideo. Fueron todos juntos. ¿Cómo le fue? Tocaron, bueno, Brian May, Joe Cocker, los B-52 y los Paralamas, sí, en los dos lugares. Y le fue aparentemente muy bien.
hicieron hubo un clima de sana camaradería en el avión entre todos los grupos. Qué bueno. Estaban volviendo. No hubo ninguna goma, ¿no? Algo así, no, anecdótico. Así es el mundo del rock. Amistad entre todos los músicos, de cualquiera que sea su bandera, Bobby. Muy bien, qué lindas palabras, Juan. Conmovedoras, Bobby. Estamos conmovidos, yo creo que los oyentes en este momento están desenfundando sus pañuelos y enjugando las lágrimas después de estas bonitas palabras de Juan. Bueno, Bobby, ¿te parece hablamos en un ratito? Hablemos en un rato. Justo ahora están las hamburguesas, gracias, preciosa. Claro. En un ratito, entonces, entramos de vuelta con el móvil desde el Sheraton directamente desde Vélez. Ahora, decime la verdad, Leo. Ustedes estaban haciendo tiempo hasta que llegaran las hamburguesas. O sea, nos llamaron para llamar, ¿viste? Están así. Vamos a llamar a Bobby, a ver cómo está. Estaban haciendo tiempo. Esta fue la famosa entrada. Papeamos un poquito hasta que venga la comida. Hasta que venga el Morphy. Bueno. En un ratito, entonces, hablando con Brian May, si es posible. Buen provecho, ¿eh? Chau, chau. Chau, hasta luego. Estamos todavía en la terraza porque se retrasó un poquito todo la prueba de sonido de Joe Cocker va a ser recién a las 3 y media. Che, Leo. Juan, mira, yo no escucho, no se distingue bien, no se escucha bien lo que están. Probá de poner el handy en otra posición o algo, porque tenemos mucha interferencia. Ahora, che, ¿me escuchás mejor? Ahí vamos escuchando mejor ahí. Hablame un cachito. Contame. Ahí estamos, ahí estamos. Qué mejor. Bien que cantás. Qué bien, cantate algo, cantate un tema de Joe Cocker. Che, Juan, sí. ¿Y qué están haciendo? Te repito lo que te contaba entonces. Se retrasó la prueba de sonido. Recién a las 3:30 va a estar probando sonido la banda de Joe Cocker. No Joe Cocker, que se va a quedar aquí en el hotel, probablemente durmiendo la siesta. Y a las 4:30 recién va a ser la prueba de sonido de Brian May. Che, Juan, ¿tenés los integrantes de la banda de Cocker y de May? Sí, claro. Si me das un segundo, te los digo. Por favor, tenemos un segundo para... Porque es una pregunta que nos están haciendo mucha gente. Queremos saber quiénes son los músicos que van a acompañar, por ejemplo, claro. Bobby, sí. Brian May, por otra parte, en este momento creo que está en el baño. No quiso hablar con nosotros porque no le gusta dar notas. En el mismo día del recital, parece que el muchacho es de garganta delicada. Claro. Y bueno, viene de hacer un recital ayer en Montevideo. Fue anoche al recital de Montevideo. Y quiere cuidarse, así que bueno, no va a dar notas en el día de hoy. Bueno. ¿Te cuento la banda de Cocker? Sí. ¿Hola? Decime. La banda de Cocker está integrada por Derek Dyer, que hace saxo, percusión y teclados. Lori Whitefield, que toca la guitarra. Chris Stainton en teclados. Warren McRae en bajo. Jack Bruno en batería. Y Maxine Sharp y Dory Shanter en coros, que son esas negras maravillosas que hacen los coros de Joe Cocker. Sí, Chris Stainton es el pianista, para dar datos así. Sí, está en teclados Chris Stainton. Chris Stainton fue tecladista durante 15 años casi de Eric Clapton. Caramba, menudo tecladista entonces. Sí, sí, una biblia de tecladista. ¿Hola? Ese. Sí, hola, te escucho. Ah, yo me quedo a veces sin retorno, Bobby. Entonces, lo que es concreto es que Joe Cocker no va a aparecer por el estadio hasta sobre la hora, digamos, en que él va a hacer su presentación. Ajá. ¿Y Brian May, los ves tranquilos a los pibes o están agotados por lo de ayer o algo de eso? No, se los ve tranquilos, Bobby, están todos bien. Bueno, estamos hablando más que nada de la gente de Brian May, que es la que podemos ver aquí en la terraza. El único integrante que podemos confirmar por el momento es a Cozy Powell en batería. El resto de los integrantes de la banda de May te los podemos dar quizás en una próxima entrada. Qué grande. Cozy Powell era el baterista de Rainbow, el grupo, sí, bueno, de Richie Blackmore. Después, bueno, sabés que trabajó en Emerson, Lake and Powell. Claro, el mismo. Se fue Palmer de Emerson, Lake and Palmer. Y bueno, y ahora está aquí con su slip negro tomando sol, o bueno, por lo menos la pobre resolana que hay aquí en Buenos Aires, junto a Brian May, que está de vuelta en la terraza y está charlando con él. Ajá. Hemos encontrado la explicación de por qué estaba de pijama, además el manager de Brian May, porque apiló un par de sillas y se tiró a dormir una siesta acá en la terraza. Creo que no lo despierta nadie hasta hoy a las 12 de la noche. Está como en su casa, no le importa nada. Están ¿qué va? Los chicos, están muy cómodos. Che, ¿se van para Vélez? Nos vamos nosotros para Vélez junto con los músicos y entramos dentro de un ratito desde allá contándoles cómo van las pruebas de sonido, los soundchecks. Bueno, quedamos a la espera. Ok, hasta luego. Chao, Leo y Juan, gracias, ¿eh? Chao, chao. Beautiful view here. Con un hermoso paisaje, dice Brian. Y bueno, teníamos que contarte cómo le fue anoche en Vélez Arfil, cómo se sintió después de todo lo que pasó en Vélez. Brian, how you felt about last night with the show and the public and Vélez again in your life? Over here, right?
It's almost impossible to describe, really. I mean, it was the fulfillment of a dream because I sat alone at home for a long time these last 6 years. And I dreamed of seeing something like this. Soñaba ver una cosa así, dice Brian. Era como un sueño imposible de cumplir, pero que anoche se hizo realidad. Brian, you have your own band now. Do you feel any difference in between Queen and this band? Te pregunto que ahora él tiene su propia banda. ¿Qué diferencia encuentra entre Queen y su propia banda? Yes, it's very different because these guys do what I tell them. See, this is impossible in Queen. You know. Esto es imposible en Queen. Los chicos hacen lo que yo les digo. Yeah, yeah. But it's very different, you know. And I guess the ideal situation would be that I have this situation where I can express myself very directly. And la also, situación ideal es que yo me tenga a mí mismo para expresar la situación correctamente. And also, you know, there is the Queen situation where we interact. But, y hay una situación de muy Queen en donde nosotros interactuamos, es decir, cuando cantan las canciones de Queen. Yeah, so now it's very different. Obviously, you know, we don't have Freddie anymore, so it can never be the same in Queen. Es muy distinto ahora porque no lo tenemos más a Freddie y no puede ser más Queen. Which is very difficult, but, you know, Roger and John and I do a lot of talking, and I think in the future there is something that we can do. Roger y John y yo charlamos mucho y creemos que en el futuro tenemos algo que hacer. What kind of thing you have to do? Well, there's one thing we can do, which is finish off the songs which Freddie already started to sing. We have a few, not very many, but there is a little material there. Le pregunté, Juan, a Brian, qué es lo que tiene que hacer él con John y Roger, y él me dice que, bueno, que hay un montón de canciones que Freddie grabó que ellos tienen que producir y compaginar para editarlas. Mm. And what about your song, Too Much Love Will Kill You? What can you say about that strong feeling you have in that song, but very depressed? Le pregunto acerca de su canción Demasiado Amor Te Matará, que bueno, es un poco depresiva y pone mucho sentimiento en ella. Yeah, Too Much Love Will Kill You was really representative of the worst time in my life, the hardest, darkest time. Demasiado Amor Te Matará es una canción muy representativa de del peor momento de mi vida. And it was an incredible experience to sing that in this situation last night, because I felt like last night I was in the light, you know, it was just so bright and so full of joy. Y fue una situación muy increíble cantar esta canción anoche, porque me sentí en la luz, como el nombre de su long play, de nuevo a la luz, y bueno, fue realmente increíble. Sé, Juan, que tenés allá una buena idea con Too Much Love Will Kill You. Lo mejor. Brian, which is your plans for the future? Le pregunto a Juan, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Well, my plan, first of all, is that I want to live, because life is short, and I want the second part of my life to be more in control than it was formerly. Mis planes para el futuro son vivir, porque la vida es muy corta, entonces quiero aprovecharla lo máximo. Le voy a preguntar si tiene que ver que haya sufrido dos muertes importantes en su vida, que él quiera vivir la vida, su segunda parte de su vida tan intensamente como lo está haciendo. Brian, does anything to be about Freddie's death and your father's death in this new light you have to live your life, the second part of your life with full all the things you want? Yeah, I think the biggest thing that anyone can learn from Freddie is that if you want something badly enough and you work hard enough, you can get it. You know, you can make yourself somebody. Lo que aprendí de Freddie es que si uno quiere algo y trabaja duro por eso, uno puede ser alguien y puede lograr su objetivo. Yeah, so, you know, I think you learn, I think there is a difficult part in everybody's life where you have to make a transition from being a child to an adult, and it happens later than some people think. Y hay una parte muy difícil en que uno tiene que vivir su vida de ser un niño a pasar a ser un adolescente, un adulto. And the other thing is that I just feel that I'm very lucky that I have a second part, you know, and I can come out and do something different. And I'm very excited about the future. Me siento muy feliz, muy suertudo de poder vivir una segunda parte de mi vida, de que tengo suerte de hacerlo y bueno, tengo muchas ganas del futuro. Well, Brian, thank you very much. Would you like to say something to Argentinian people? Le pregunto si quiere decir algo a los argentinos, a los chicos argentinos que lo vieron ayer en Vélez. I would like to say thank you very much. Gracias. For the fantastic welcome that you gave us. Por la maravillosa bienvenida que me dieron. Gracias por la
por el... No, wait. Gracias por el bienvenido, fantástico. And espero que no es mucho tiempo. Before I can volver. Thank you very much, Ryan. I love this place very much, and it's given me something wonderful. Amo este lugar muchísimo y me han dado algo maravilloso. You too. Right. Vos también. Bueno, mandarlo. Ponele más a San Pablo que no se le dice. ¿Sí? 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 Unless they need it, if they wish. They wish it, yeah. Yeah, okay. ¿No pueden andar dos o tres del costado? Dos o tres. No, no, they say no. Ah, no, los de acá dicen que no los levanto. Okay. Bueno, lo único que les pido, por favor, que todas las preguntas las hagan en castellano, así todo el mundo tiene la posibilidad de entenderlas. Yo las voy a traducir todas, ¿ok? Hello, thank you for having me back in Argentina. Gracias por recibirme nuevamente en Argentina. Sí. Desde el lanzamiento del Maxi Driving by You hasta este tiempo, ¿piensa él que la gente y el público y mismo la prensa está más interesado en lo que él pueda decir o exponer sobre lo último de Queen que su trabajo Back to the Light? Yo siento que la presencia de este álbum es un álbum Driving by You. But in general, in the rest of the world, the question is more interesting. You're talking about Queen or talking about your new solo career? Mm-hmm. It's been fairly equal. I've had a lot to talk about the new stuff, but I'm not averse to talking about some of the other stuff. For me, it's, you know, I don't want to run away from the past, but I want to move on. You know. But the press has let me on the whole. Dice que en el fondo ha sido bastante parejo, que no toda la prensa se ha dedicado a preguntarle sobre el pasado. En el fondo no le molesta hablar sobre el pasado, pero que realmente va hacia adelante y quiere ver el futuro, entonces su carrera como solista es parte del futuro. Sí. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un disco con la manera que él lo hizo y a lo largo del tiempo recopilando material que iba saliendo? Muchas gracias. Antes de salir, this is Dante, this is doing an album, repeating the way you did yours. I mean, through a long time and having material from different periods of your life. Well, I had no choice really. I could only work at the pace that I worked, because I was, well, there were many reasons, because Queen were very busy and a lot of the stuff that I wrote was going towards Queen. No tuve muchas alternativas porque con Queen estaba muy ocupado, entonces no me quedaba otra alternativa que ir trabajando en los tiempos libres que tenía.
But I guess the advantage is that all of the songs on this album have very different atmospheres. They were all written at different times during a period in which I was going on a very difficult road. Dice, pero las ventajas también fueron el hecho de que fui grabando en distintos estados de ánimo, distintos climas de mi vida. So at the beginning of the album, about 5 years ago, although on the face of it, the group was all happening and everything was wonderful, inside I was very bad, I was very depressed. La primera parte del álbum, que fue hace unos 5 años, a pesar de que Queen estaba en uno de los mejores momentos, yo estaba bastante metido hacia adentro, estaba bastante deprimido. And so, and I mean, really, completely depressed, very bad, so, you know, pero estaba tan deprimido realmente al punto de a lo mejor no poderme levantar en las mañanas. Parece encantante además de todo esto. Did you also have to become a singer apart from all this? Yeah. Having waited all this time to do my own thing, I couldn't let anybody else sing it because it had to be personal. Trabajé tanto tiempo para poder hacer esto, algo personal, que no podía pretender que alguien más lo cantara. Tenía que ser yo mismo. Tenía que ser muy personal. You know, and I've worked all these years with one of the greatest singers in the world, so I cannot pretend to be trying to be on that level. Y si todos esos últimos años trabajé con el mejor cantante del mundo, entonces no puedo pretender estar al mismo nivel. Me gustaría conocer. Okay. I was just going to say that I worked very hard on it. I mean, I know that I will never be the world's greatest singer, but I worked on it like a sort of weight trainer works on his muscles to get there. Sí, trabajé muchísimo para poder lograrlo, para poder cantar de la misma manera que, no sé, un levantador de pesas trabaja sobre sus músculos. Trabajé muchísimo. No pretendo ser una primera figura de cantante, pero sí trabajé muchísimo. Me gustaría conocer, por favor, cuál es un poco quien marcó históricamente la fama musical de él. Could you name someone that, you know, like marked in your life, your musical face, let's say? Was someone who believed in me? La pregunta se refiere a alguien que haya creído en él. No, más que nada un poco en función de él, si en definitiva es un cantante que tiene alguna historia relacionada con alguien que ha influido en su carrera. No, someone that has probably influenced your career as a singer, let's say. Oh. Well, I don't have a career as a singer yet. Todavía no tengo una carrera como cantante. Well, I mean, for me, Dylan is a very good example. Dylan, I mean, nobody will say that Dylan is, you know, a great singer. Un buen ejemplo creo que es Bob Dylan. Nadie diría que Dylan es un excelente cantante. But we listen to Dylan because we love what he has to say, and his songs are very personal for us. And it's important to listen to the songs the way he sings them, because then it comes across in the most personal way. Pero todos escuchamos sus temas porque tiene cosas interesantes para decir. Y nadie podría cantarlas en lugar de él, sino que nos interesan como las canta él porque tiene todo eso de personal que él les pone. Yeah, and of course, in my case I have special problems because if I want to play the guitar at the same time as singing, then that's a very sort of specialized area. It's not too easy. Y en mi caso es bastante difícil porque quiero tocar la guitarra al mismo tiempo en que canto, entonces es bastante complicado. For that, the greatest model is Jimi Hendrix, who actually managed to kind of speak through his guitar and speak through his voice. Y el mejor ejemplo sería Jimi Hendrix, que se maneje, puede hablar a través de su guitarra y hablar a través de su voz. Yo quería saber, leí declaraciones de él en Madrid que decían que la canción Demasiado Amor Que Matará no era para Freddie Mercury, sino que se basaba en una historia personal de Brian. Quisiera saber cuál fue el motivo de que él haya sido el único integrante de Queen que cantó una canción como solista en el tributo a Freddie Mercury. Okay, she said that she read in some newspaper or whatever in Spain that the song Too Much Love Will Kill You had nothing to do with Freddie, but it was a song of her personal life that he put into lyrics or whatever. She wants to know why it was you the only in personality at the time, a solo song as the one he gave to Freddie. I guess I was the only one who wanted to. Supongo que el único que quiso cantar. I actually said to Roger that he should sing one on his own. He said no, he didn't feel that it was right. Yo le he dicho a Roger que él también debería cantar un tema él mismo y no quiso, no le pareció adecuado. Yeah, I wanted to do something special as my kind of contribution, my gift for Freddie. That's why I wanted to do it. Yo quería hacer algo especial como un regalo de parte mía, como un tributo de parte mía a Freddie. And it was something different in the program, I guess. Y fue algo distinto en todo el resto del programa.
¿A qué se debió su trabajo con Satriani, con Bay, con guitarristas de esas características, con tipos nuevos, no, con esos sonidos? ¿Cómo lo compartió con ellos? How did you share it on a stage with different guitarists like Satriani? Oh yeah. Well, I had a fantastic time. It was great. Fue genial, la pasé bárbaro. I was given the opportunity to organize an evening of rock guitar in Seville. Me dieron la oportunidad de organizar un concierto de guitarristas, digamos, en Sevilla. So I could really choose my favorite players. And the special thing for me was that I didn't just have everybody come on and do their thing. I got an interaction between the players, which I think produced something unique. And that, to me, interaction is very important. That's kind of the name of the game. Fue bárbaro porque pude hacer que todos hiciéramos un tipo de interacción. No es que cada uno elegí los mejores guitarristas, sino que cada uno viniera a hacer su fuerte, sino que hubo una interacción fuerte, y lo más importante es que existe interacción. ¿Qué siente cuando ve en un mismo ranking un tema nuevo de él y un clásico de Queen? ¿Y por qué piensa que todo el renacimiento de Queen se da con el trabajo de los 70 y de la primera parte de los 80, no así del 85 esta parte? Ok, he says, how do you feel when you see in the chart one of your new songs and on the same chart you see one of the Queen songs, and mainly one of the Queen songs from the 70s and not from the 85 onwards? ¿A qué te referís cuando hablas de los temas de Queen anteriores? Las radios pasan material de Queen, pero pasan clásicos que son de los 70 y del 80 al 83. Ok, clásicos al 83, no the new stuff. Well, for me, the new stuff for me is quite a thrill because it's like sort of going back to the beginning again. And I remember the first time that we made a Queen record and the first time I held it in my hand, this piece of plastic had a very sort of magical significance. So I feel that again now about my own stuff. It seems like something very precious. Dice que en el fondo él ve la última etapa de los discos de Queen muy similares al comienzo, como que habían vuelto a las raíces. Y la sensación en cuanto a su trabajo personal nuevo, tiene, él no se olvida del momento en que la primera placa de Queen fue grabada y la tuvo en sus manos, en ese pedazo de plástico en sus manos, y ahora tiene el mismo desafío cuando siente lo mismo con su trabajo como solista. I'm very happy that the Queen started getting to a new generation, I think, which is what's happening with those the compilation. Me encanta saber que los temas viejos de Queen están llegando a una nueva generación en este momento. Eso es lo que está pasando por el hecho de que están rankeados. But to me the most exciting thing has to be the future, because I cannot live it in the past, and I want a future, I want to move on. Obviamente para mí lo más excitante es hablar del futuro, porque no puedo vivir sobre lo que pasó en el pasado. Entonces tengo que seguir viviendo, entonces miro hacia adelante. Miro. ¿Y a qué se deben los momentos tan extremos que su disco tiene, como baladas muy tranquilas o como rock and roll, pero muy furioso? ¿Por qué las dos puntas? He says, why there's the two ends, you know, of music, like you're having really soft ballads in your new album, and then at the same time you're having like very hard rock and roll. It's just me, I guess all that stuff is in there and it has to come out. Se trata de mí nada más, creo que todo eso está dentro mío y tiene que salir. I think music also reflects your emotions, and people's emotions do have that full range in everybody. La música tiene que reflejar las emociones, y las emociones de la gente por lo general abarcan un amplio espectro. And strangely enough, at my time of life, I mean, this album was made, could only have been made by somebody who is my age, because these things don't happen when you're younger, you know. Este álbum tiene que haber sido hecho por alguien que tenga mi edad, porque todo este tipo de cosas no las hubiera vivido una persona que fuera más joven. So I'm talking about things that are real for a 40-year-old. Se están hablando de cosas que son reales para una persona de 40 años. But what I found was that the emotions that were grabbing hold of me were just as strong as for instance, in the teenage years. So it turns out that it seems that the rock and roll medium is very good for expressing this thing. Lo que viví, lo que sentí a los 40 años es muy similar a lo que sentí cuando tenía 17, 18, 19 años. O sea que el rock and roll permite demostrar todas estas emociones y todos estos sentimientos. One more thing. Una sola cosa más. Just it makes me happy that what has in fact happened in England and Europe is that the young people are going for it, which means a lot to me, because so maybe I can sort of stop them making some of the same mistakes. Dice que lo emocionó muchísimo es ver en Europa que los chicos que están detrás de su música son muy jóvenes. Entonces eso lo emociona muchísimo porque piensa que a lo mejor puede frenarlos de que no cometan los mismos errores que cometió la gente de la edad de él. Fue un grupo que cuando declaró en 1987, tras finalizar The Magic Tour, que no iban a hacer más shows en vivo, dedicó más su trabajo a la parte de discos y videos. Entre ellos se destacó el Making of the Miracle Spread, que fue el que apoyó el disco. ¿El nuevo trabajo de Brian May va a tener un apoyo así de videos tan característico como los que tuvo Queen? ¿Y qué tal lo le dejó hacer ese Miracle Spread?
Okay, so that after 1987, we made a statement saying that there were not going to do so many shows live, but they were going to try to do more videos and everything. And he says that you have to be seen as a Make of America Express. He wants to know if your career, Brian's career, is going to be focused that way as well, on videos mainly, and what experience you got from that, if it was or if it didn't for him. Well, I much prefer playing live to making videos. Me gusta mucho más tocar en vivo que filmar videos. Videos are a very tortuous thing for us, I think. You know, sometimes it's possible to put too much into a video and tie a song down. I have a strong feeling that a song should have a life of its own. A veces los videos son un poco una tortura. Hay demasiadas cosas dentro de un tema y una vez cuando las ponen en un video es como que las cierra un poco. Y yo creo que hay mucho más, hay que dar mucha más vida. Yeah, sometimes making a video for a song is like an obligation. You have to because that's one of the ways that people can get to hear the song. A veces hacer un video es un poco una obligación. A uno lo obligan a hacer un video porque es una de las formas de que la gente escuche un tema, por ejemplo. Yeah, but for me, I mean, one of the reasons that I was doing this solo stuff all along in my head, I think, was because I wanted to get back on a stage. You know, for me, it's been 1986 was the last time that I really was on a tour, and I miss it very badly. I want to get back out there. Creo que en el fondo de mi cabeza una de las razones por las cuales me puse a hacer este disco solista o quería tener una carrera solista era porque tenía ganas de volver a un escenario. Creo que extrañaba eso muchísimo. La última gira propiamente dicho que había hecho fue en el 86, así que creo que extrañaba muchísimo. Yeah, and you know that tonight is the very first time ever that I played with this group that I rehearsed. Exciting time for me. Y esta noche es la primera vez en la historia que voy a tocar con esta banda nueva. Es realmente la primera vez. Ahora quiero saber si él se acuerda de la promesa que en el último recital que dio Queen en la Argentina dijo antes de cantar Amor de mi vida, dijo recuerden esa canción para cuando volvamos a la Argentina. Bueno, él regresó de una forma muy distinta, ¿no? Pero ¿qué piensa él de eso? Y por otro lado, y ese momento de depresión y bajón de que él tanto habla con respecto a su disco en los 5 años que lo estuvo preparando tiene que ver con la muerte de Carl, su papá, y con la separación de su esposa, Chris. Okay, this question has two parts. The first one is, do you remember when you were here in 81 with Queen that you made a statement before singing the song Love of My Life? You said, please remember this song because we'll be back here. We know you're back in a different way altogether, but you are back. What do you feel about that? And the second part of the question is... Okay. What's the second part? It's a big one. It's a long one. I feel a mixture of things. I think we're still... We're not completely through the sort of grieving process, you know. And it's sometimes life is very hard without Freddie. That's the first thing. You know, there is some sadness there, obviously. Siento una mezcla de cosas. Es como que no lo puedo definir del todo. A veces somos un poco como avaros en los sentimientos. Sin duda, el hecho de que Freddie no esté es muy triste. And the time that we had in Argentina was very special. It was a real sort of meeting, you know, an opening up. And for all of us, you know, something very exciting which we'll never forget. You know, so it's amazing for me to come back into that to that country and meet you again. Dice que para Queen fue como un momento muy especial haber hecho condición Argentina en el 81. Fue como un encuentro, fue como un abrirse, conocer nueva gente. Entonces para él hoy en día es muy especial volver a la Argentina, ese mismo país donde estuvieron hace 10 años. Yeah, but most of all, I think the spirit of what we're doing kind of still goes on, and I feel positive because you know, I think it was Freddie's wish that we certainly should carry on and carry on the same thing that we started. El espíritu de lo que veníamos haciendo sigue vivo, y creo que Freddie quería que continuáramos nosotros con lo que habíamos comenzado todos juntos. Yeah, and at the moment, I mean, for me, I want to do this on my own. There's something that I want to say, but it's not impossible in the future that, you know, Freddie, so that John and Roger and myself could do something. At the moment, we don't see what we can do because it would feel wrong to be on the stage without Freddie. Dice que si bien en este momento tenía muchísima necesidad y ganas de hacer su carrera solista y volver como solista, eso no quita que a lo mejor en el futuro puedan hacer algo junto con John y con Roger. Quieren hacer algo, no saben qué hacer. En este momento no sienten como que puedan subir a un escenario sin Freddie. En el tributo hombre y muchos cantantes. If the depression you were talking about of when you started recording this album had anything to do with the death of your father, Harold, and the splitting with your wife. Yes.
it was a lot to do with that. And also, there were those two things that happened. But the third thing was that Queen didn't tour anymore. And so, I guess, you know, people's feelings of self-image are connected with, you know, this feeling of being attached to something. And so I lost my kind of father and mother family. I lost my family that I'd made with my children. And also the family that was Queen, this sort of touring, wonderful kind of little, I don't know what it is, it's a very very close thing. Suddenly that was gone as well. So although we were still making records, I felt that all the things that I identified with me had gone. Sí, en el fondo esas dos fueron razones muy fuertes, y la tercera muy fuerte fue el hecho de que Queen ya no hiciera más giras. En el fondo es como que perdí tres familias de alguna manera, porque una la de mis padres, otra la familia que yo había formado con mis hijos, y en tercer lugar era esa familia que era de alguna manera Queen cuando salíamos todos en gira y todos juntos. Entonces como que hay una autoidentificación que se pierde, y creo que eso fue lo que causó semejante depresión. And then what I discovered was, I mean, I didn't realize this at the time, but the truth was that partly because of this business and partly because of the way I had been kind of spoiled, you know, I think I never grew up, you know, so what I was going through in these 5 years was a completely new growing up process, which I needed to do. En ese momento a lo mejor no lo vi de esta manera, pero ahora con el tiempo me di cuenta que era eso, y en el fondo tuve que como de golpe empezar a crecer de nuevo. And I feel much better. Y me siento mucho mejor. No, era, bueno, ya un poco le respondí a la pregunta. Yo le quería preguntar si acaso Queen había terminado su carrera musical, si existía una posibilidad de una reunión con los tres que quedaron, okay. Pero ya lo respondió. Okay. 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 Sí, ¿cuándo se enteraron de ellos de Queen que Freddy tenía gira y cómo decidieron encarar Yeah, how did you find out that Freddie was ill, and how did you decide then what to do with the band and what to continue to do? Well, it was unwritten and normally undiscussed. I mean, it was obviously something was wrong. Sabíamos que algo andaba mal, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. But we respected Freddie's privacy. We knew that when he was ready, he would speak to the band. Respetábamos la privacidad de Freddy, sabíamos que cuando él estuviera listo para hablar con nosotros lo haría. And then there was a moment when he did tell us, and he said, look, I would prefer it if you would support me in keeping this private, because I want to continue working and living a normal life. Entonces en un momento llegó el momento y nos contó qué le pasaba y nos pidió que por favor lo apoyáramos y que mantuviéramos todo eso en privado porque él quería seguir trabajando y tener su vida privada. At the moment, I think we're planning to go in there sometime next week and look at it. Es probable que el próximo otoño es probable que el próximo otoño vayamos a estudio con este material. Oh, y your opinion on the miracle? A miracle album? Yes. On the miracle videos. I like it. I think it was a very very alive time for us, very productive time. Creo que fue un periodo muy productivo. We said a lot for Freddie, really, because Freddie had the knowledge of what was happening to him for a long time. En realidad tiene mucho que ver con Freddie porque Freddie sí tenía conciencia de lo que estaba sucediendo hace bastante tiempo. Yeah, so the fact that he was able to get into this stuff and the material was really very very optimistic and very light, particularly this track, The Miracle, which is a wonderful. It's very Freddie, you know, very light and airy and quite. Me encantó sobre todo el tema de Miracle, que tiene mucho que es muy Freddie, así muy suave, muy con mucha luz, muy zen. Thank you. Dejando abierta la posibilidad de que alguna vez se reunieran, en el tributo a Wembley hubo muchos artistas invitados. ¿Cuál le parece de todos esos artistas invitados que fue el mejor y que no trate de quedar bien con todos? He says that apart from the fact that you get together again with John Roger and everything, at Wembley you had lots of guest musicians there. Yeah. Out of all those, which one was the one that you prefer? And he said, please don't try to be nice to everyone. That's a very naughty question. Es una cuestión de broma atrás mía. Well, I think it was not
totally a surprise for me, but I think a surprise for many people was the fact that George Michael was able to kind of cross this barrier and become like a rock singer for the moment. No fue una sorpresa para mí, pero creo que para mucha gente fue una sorpresa el hecho de que George Michael pudiera haber cruzado una barrera y cantar desde el punto de vista de rock and roll. And certainly it's uncanny that some of the notes that George Michael produces are incredibly close to Freddie. You know, George said that he really kind of idolized Freddie when he was growing up, and so there's a lot of Freddie in George Michael. George dijo que había mucha identificación con Freddie, que fue uno de sus ídolos cuando estaba creciendo, y en el fondo muchos tonos, muchas formas de cantar son bastante parecidas a las de Freddie. I would also have to say Lisa Stansfield. I think everyone was shocked at the status of this woman, you know, and the voice that came out. It was very. Y creo que también me choqueó no solo a mí sino a todos los que allí estaban Lisa Stansfield. Great performance. Que fue una actuación excelente. It's really a difficult situation. I mean, that situation, all these people, I mean, I think everybody was great, you know, and I'm going to be nice to everybody. I do. Creo que todos estuvieron bárbaros. But the situation was such high pressure, you can't imagine, you know, because it's a concert, but it's also a very unusual situation. We're all doing things in different keys and in different ways. And there is an audience in the stadium, and there's like 500 million people out watching it on live TV. So everybody was really under pressure, you know. Existía muchísima presión, porque si bien era un concierto, todo el mundo tenía. ¿Sabes? Todo el mundo tenía, bueno, vivía muchísima presión por toda la audiencia y toda la gente que lo veía a través de transmisiones de televisión en el mundo entero, o sea que la presión que sentía todo el mundo era infernal. Yes, it's coming out on video. We're going to put the video out at Christmas, my manager, it's reminding me. Mi manager me acaba de hacer acordar que el video se publica en diciembre. I think it's great, I think it's very interesting to see. Es muy interesante ver ese video. Quisiera conocer, por favor, cuáles son sus expectativas de este viaje a Argentina. What are your expectations on this trip to Argentina? Well, I have an open mind, and I heard that, you know, a lot has changed in Argentina, and I know that things are a lot easier for people who live here than was the case when we were there. Seguramente muy abierta, y creo que las cosas cambiaron mucho en Argentina desde la última vez que yo estuve acá, que estuve allá, y que estuve en aquel momento, y creo que la gente está mejor. But I expect, and I already found, that, you know, people are very warm and very open, and it's a great place to be. Es un lugar excelente para estar, sé que la gente es muy abierta y muy cálida. And I want to see what happens when we meet direct, you know, I can sing my song, it's very exciting. Y quiero ver qué pasa cuando nos encontramos en directo, cuando estoy cantando. Y a través de diversos reportajes en las últimas épocas de Queen, prometía que la banda se iba a volver a poner más pesada como era en los comienzos. ¿Y qué pasó que finalmente la guitarra de él no fue otra vez preponderante dentro de ese sonido? It was that in different interviews for the years, he was saying that the last years of Queen, the music was going to be really like heavy rock, you know, hard. And what happened that your guitar never went back to be so hard as it was in the beginning? Oh, it didn't? No? It sounds pretty hard to me. Okay, he said that your guitar, yes, but not the proposal of the band. Well. The problem, people quote things back at you and then you have to live with my former self. Well. Y si la gente sigue repitiendo lo que uno dice alguna vez, entonces uno tiene que volver a ver por qué lo dijo. You have to understand that Queen, the strength of Queen was that it was always a fight. There was never any peace in that situation. Everyone was pulling different ways. Right? Usted tiene que entender que en Queen siempre era como una disputa constante, ¿no? Cada uno tiraba para su lado. No era fácil tener una paz armoniosa. Yeah, so I guess I was always pulling kind of in a more heavy direction, but it's not the whole story, you know. Yo creo que yo siempre tiraba un poco, se podría decir, para el lado más heavy, pero no es toda la historia. But particularly, you know, the combination of all these different things, particularly, you know, Freddie was always taking it to a different place. He had a very, just a very open mind, you know, and he was up for approaching all these barriers. So the combination of Freddie and what I was trying to do, plus Roger, who is, you know, very kind of, again, a difference of like good time rock and roll direction, and Dihi, who is very funky, that is what was the magic thing, I guess. La cosa mágica era un poco eso, la mezcla de cada uno tiraba para un lado distinto. Freddie estaba como a otro nivel, tenía que llegar a otras barreras. Después había tipo, la guitarra, el bajo era más funky, y por otro lado la batería era un poco más así, tipo rock and roll para pasarla bien. Y en el fondo creo que la magia estaba en todo eso, ¿no? Quiero saber. Just let me add one thing. This means for me, you can understand how I feel about the new album in this context, really. Creo que en este contexto pueden entender cómo me siento yo con este nuevo álbum. Because really, this is the first thing in my life that I had complete control over.
es la primera vez en mi vida que tengo control completo sobre algo, control total sobre algo. So I didn't have the fight anymore, but it's something which is exactly what I want to say. Ya no tuve más esas luchas con los demás, y sino que se trata exactamente de lo que quiero decir. ¿Qué es lo más lindo, el recuerdo, además del éxito, la fama, obviamente, el dinero también, le queda a él de Queen? Okay, apart from money, success, and everything, and all that, and fame, what is the nicest thing that you got from Queen, you know, the remembrance that you have? Well, it was this feeling of, I guess like a sort of family thing, you know, it was very close. Creo que esa sensación de algo así como una familia, estábamos todos muy juntos. And you have this kind of, what it was, a sort of, you know, in the beginning there was just the four of us, and we were very small, you know. Al principio éramos nada más que cuatro, y estábamos todos. Yeah, all that we had was the belief, you know, between the four of us, and that belief took us a very long way. Y lo único que teníamos en este momento era creer en nosotros mismos entre los cuatro, y esa creencia, esa fe, nos llevó lejos. Yeah. So I guess it's this kind of conquering spirit, and we did feel that we were able to take music across boundaries, you know. Y creo que fue ese espíritu conquistador que teníamos, que fue el que nos llevó, y logramos llevar a la música más allá de las fronteras. Yeah, so this live situation where we could meet people face to face, you know, even perhaps when perhaps the politicians of our different countries were fighting, you know, we were very close, you know, and we were able to communicate directly. El hecho de haber podido cruzar fronteras y encontrarnos cara a cara en vivo con otra gente, a pesar de que los gobiernos pudieran estar teniendo problemas o peleándose entre ellos, era importantísimo para nosotros. ¿Cómo va a ser el tour de Back to the Light? How's the tour for Back to the Light going to be? Well, a lot of the new material from the album. Did you hear the album? ¿Escucharon el álbum? Yeah. You like it? Yeah. Okay, well, I'm going to do a lot of stuff from that because it lends itself quite well to being on stage. Voy a hacer bastante de ese nuevo disco porque se presta bastante para tocarlo en vivo. And it's early days for us, you know, so if you ask us to play for more than an hour and a half, we probably don't have enough stuff, you know. Pero si nos piden que tocáramos por más de una hora y media, creo que no tenemos suficiente material, recién estamos comenzando. ¿Lo va a completar con covers o con algún tema del Queen? Are you going to use, to complete the whole stuff, are you going to use covers or Queen tracks? You have to wait and see. Tienes que esperar y lavarlo. Maybe a little bit of Queen. Un poquitito de Queen puede ser que hace. Musically speaking, what progresses have you had in yourself from 1981 to now? Ooh. It's 81 because we're here. 81 when we were here, yeah. Well, I think the progress is more in what music is. Excuse me. Is in what the music is saying. I don't feel that technically I have advanced that much. Probably, you know, having got this. First stage of the thing out of the way, what I'd like to do is go back to getting a little bit more into developing my playing. Okay, creo que lo único que puedo decir que hubo progreso es en lo que uno quiere decir. Creo que técnicamente no ha habido tanto progreso en esos últimos años. Creo que ahora que ya terminó la otra etapa y estamos con esto, creo que sí tengo ganas de volver un poco a perfeccionar la parte musical. Yeah, one of the things which I want to do on the stage now is to give myself a little bit more room to think, you know, in Queen there was a lot of set pieces, which is a kind of obstacle course, you know, and sometimes that can make you, can stop you developing, so in the new stuff I've given myself a lot more room to play and to relax into it, I hope. Entonces el nuevo material lo que quiero hacer en el fondo es darme un poco más de espacio y de tiempo para pensar. Creo que en la etapa de Queen era todo como mucho más programado y había que continuar paso por paso. Mientras que ahora es como que me quiero dar más espacio para pensar, para tocar en vivo y estar... Después de este trabajo como solista, ¿qué piensa que es más difícil? ¿Trabajar y componer para Queen o trabajar y componer para Brian May? After this you've been on the solo artist, what do you think is more difficult? To write and work for Queen or to write and work as a solo artist? Well, on the face of it, it's more difficult to write for a band. Es mucho más difícil componer para una banda. Because lyrically, you're kind of confined to saying things which the four people agree on. Porque cuando uno piensa en las letras, es mucho más difícil decir cosas con las que estén de acuerdo cuatro personas. But I think it's impossible to work completely in a vacuum. You know, so I think you need to have an interaction. And though I started off this album completely alone, making all these songs, it wasn't until Cozy Powell came in and Neil Murray that I felt like there was something
something special happening musically. So you need interaction as well. Tampoco se trata de estar encerrado y trabajar encerrado, ¿no? Al vacío. Si bien comencé a venir solo, no fue sino hasta el momento que pude tener un poco de interacción cuando vinieron Coxie, Powell y Neil a trabajar conmigo. De verdad, la interacción es sumamente importante. ¿Qué países va a recorrer en este tour? Which countries is this in tour going to? This is very quick. This is just este es uno bastante rápido. It's just diving into the pond and seeing what happens. Es como tirarse de cabeza a la fontana a ver qué sucede. I hardly have time to think about this. You know, we had a week's rehearsal. But that's the way I wanted it. I wanted, because I think, you know, there's a wall to go through, so I want to go through quick. Sí, en el fondo hace una semana nada más que estamos ensayando y es como que nos vamos a irrumpir en una pared. Pero esa es la forma en lo quería hacer, porque esa pared la quería bajar cuanto antes. Yeah, so we did Buenos Aires, Santiago, Montevideo and Rio. Así que hacemos Buenos Aires, Santiago, Montevideo y Rio. Y por ahí termina esa primera etapa. And I came for the sunshine. Vine a buscar el sol. Chicos, hacemos dos preguntas más y terminamos. Durante la conferencia dijo tres veces que quería mirar hacia el futuro. ¿Qué pasa cuando en una conferencia las preguntas son más que nada sobre Queen y no sobre su carrera solista y qué espera de su público cuando se encuentra hoy en la noche por primera vez? Okay, he says that when we started the conference you were saying that you felt like you had to watch to the future, not in the past, because you can't live on the past. Yeah. And when in a press conference you have people asking you questions from the past all the time, what do you expect from the audience then? I think it's okay. I think it's a transitional period. I mean, it must be. I don't want to sort of cut the umbilical cord, you know. Entiendo que es un periodo de transición. Sé que no se puede cortar el cordón umbilical de golpe. Así que lo entiendo. So, I mean, there will be a little bit. There has to be a little bit of Queen, you know. I can't cut it off, you know. There's a lot of me in that group, you know. I can't pretend that it's not there. Va a haber un poquito de Queen. No puedo simular que no hay nada de Queen en mí. Queen fue mi vida durante mucho tiempo también. ¿Cuál es la presión? Por favor, estas dos y listo. Bueno, yo quería saber que cuando escuché la primera vez el LP Back to the Light, que me detuve en una canción que se llama Just One Life y que a mí me dio la impresión de que, bueno, la había escrito para Freddy y me encontré con que estaba dedicada a una persona que se llama Philip Sawyer. Me gustaría saber quién es Philip Sawyer y si él en ese longplay escribió alguna canción para Freddy. Okay, what happened was this was written a couple of years before Freddy died. Esto lo compuse un par de años antes de que muriera Freddy. And if you look at all the songs of the album, there are lots of threads in there. There is my kind of personal thread, and there is a lot of stuff which relates to me, and then there is stuff which came to me from other sources. Dice, si ustedes miran el álbum en general, hay muchos hilos en ese álbum. Algunos son yo mismo, y otros se relacionan con Freddy, ¿por qué no? Yeah. So this particular song, what happened was I went to a memorial concert for this guy who was an actor. He was a fairly well-known actor in England. Este señor fue un actor bastante conocido en Inglaterra. Entonces una vez fue un concert. It's a concert, yeah, that they put together to make a memory of this guy. O sea, hicieron un concierto en la memoria de este señor. I never saw this guy. I never knew him. I never saw any of his work. Nunca lo había visto antes este señor. Jamás lo conocí ni conocí nada de su trabajo. I went because my lady was a good friend of his. Pero fui nada más que porque mi señorita era una muy amiga de él. So there was a whole evening in which people sang songs and recited poetry or else would recount some experience to do with this guy. And at the end of the evening I felt like I really knew this person, you know, they showed pictures and everything as well. And it made me amazed at the influence which this man's life had had on the people around him. Sí, bueno, en ese momento pues, cantaron canciones, recitaron poemas, también habían mostrado fotos y cuando terminó la tarde es como que sentí que yo lo hubiera conocido a este señor. Entonces me sorprendió muchísimo la influencia que había tenido la vida de esta gente, la vida de este señor sobre la gente que lo conocía. Yeah, so you can understand, I mean, I wrote the song, I began writing the song because of that experience. But then, of course, when you're writing, other things creep in, you know, so I became aware that I was looking at my life, that, you know, and we were aware that Freddy, you know, maybe we had to look. Si bien comencé a componer el tema después de esa tarde y de esa experiencia en particular, obviamente empezaban a entrar otro montón de cosas que tenían que ver con mi vida, como la muerte de mi padre, el sospechar que Freddy no estaba bien y que podíamos tener algún
una sorpresa por ese lado también. Todo eso lo sentí también. It's very strange to me because people always ask where the song comes from, and I always feel obliged to answer. But in a way, I would rather kind of put that all to one side and then take the song and look at it and see what it does for you, you know, because that's what a song is meant to do. La gente normalmente siempre me pregunta por qué compuse tal o cual tema. Y en el fondo me siento obligado a contestar, pero me gustaría más dejar de lado por qué lo compuse y escuchar el tema y ver qué provocan ustedes. I think the value of music and good songs is that they relate to the listener's life as well as lo importante de los temas de la música en general es que se relacionan, no tienen que ver con la música de quienes los escuchan, además de con quien las compuso. And, you know, as we're growing up, we've all had things which stick in our mind, which relate to a certain time of life, and they bring back those feelings. I think some of the most precious moments in songs do that. Sí, claro. Momentos bastante preciosos en música todos nos traen recuerdos que tienen que ver con nuestra vida, porque las emociones, todos vivimos determinadas emociones provocadas por distintas cosas, pero en el fondo las mismas. Luego del tributo en Wembley, es el primer miembro de Queen que da la cara, edita un disco y en estos momentos comienza una gira para presentarlo. ¿Cuál es la presión que tiene él por ser el primero que da la cara después de esta situación? ¿Y cómo ve el futuro de aquí en más con Back to the Light y lo que sigue? Okay, so that after all this and how do you see the future with Back to the Line? Well, I feel good, you know, I Me siento bien. I bring good wishes from John and from Roger. Traigo conmigo buenos deseos de John y de Roger. And I think, you know, it would have been nice if I could have done this, whoa. It would have been nice if I could have done this in parallel with the Queen situation, because we always did solo stuff anyway, you know. Me hubiera gustado haber podido hacer esta carrera paralela con la carrera de Queen, porque siempre hicimos cosas como solistas todos. But for the time being, I'm happy to go out into a new situation and to grow and develop in a new way. Pero estoy contento de poder crecer y desarrollarme de una nueva forma. And I'm up for it, you know, I want it and I'm ready. Y no tengo miedo, lo quise y estoy listo. La última pregunta, además de una pregunta cholula. Además de preguntar, además de buscar el sol por estas costas, ¿algún amor también? I think there's a lot of love here. Hay mucho amor por acá. Oh, could you please introduce the band, the guys that are going to be with you on the show? Yeah, you know Cozy Powell. Cozy Powell, ¿lo conocen? He was really a fantastic drummer. Es un baterista fantástico. An old friend of mine, but I never had the opportunity to work with him before, except for that one night in Seville. Dice, somos muy amigos, jamás había tenido la oportunidad de tocar con él, salvo esa noche en Sevilla de las que le comenté antes. He has the same kind of approach to music. It's very physical, very emotional. I think it's a good combination. Pone mucho físico y además es muy emocional, así que es una muy buena combinación. And then we have Neil Murray, who's a bass player. También tenemos al bajista Neil Murray. Also, someone that I've known for a long time, and someone who works very well with Cozy. Together, they are a really formidable rhythm section. Y para la parte de ritmos también hay otra. Trabajan muy bien juntos. Es algo bastante viola con el baterista como trabajan juntos. Yeah, the only problem with these two people is that they don't sing. El único problema con estas dos personas es que no cantan. And the harmonies are very important for me. Y las armonías son muy importantes para mí. So I have three singers, very wonderful singers. Así que tengo tres cantantes bárbaras. Miriam Stockley and Maggie Ryder, who helped me on the album. Miriam Stockley and what's her name? Maggie Ryder. Maggie Ryder. And also a guy called Chris Thompson, who's a wonderful singer, much better than I am. Y Chris Thompson, un cantante que es un excelente cantante, bastante mejor que yo. And he was, you may have heard him sing with Manfred Mann's Earth Band a few years ago. Uh-huh. Manfred Mann. Parece que puede ser que lo hayan escuchado cantar con Manfred Mann hace unos años. Yeah, and then I have... Y además tengo grande la banda. And then I have Spike Edney, who was kind of the fifth member of Queen. El quinto miembro de Queen. Sparky's great, and Sparky will have a spotlight this time. Y también le vamos a poner una luz para que lo enfoque esta vez. He was always in the dark. Porque siempre lo dejábamos en la oscuridad antes. Yeah, and then I have one new member who is a guitar player. We auditioned some guitar players in England, and this guy is very
Y tengo un nuevo guitarrista y le hicimos audiciones en Inglaterra para conseguir un guitarrista. Y nos gusta este chico que nos gusta muchísimo y que creemos. He's called Mike Caswell. Y su nombre es Mike Caswell. Ok. Thank you, Ryan. Thank you. Muchas gracias, la gente de Argentina. Así prueban sonido los músicos, para aquellos que nunca vieron cómo se prueba el sonido ni escucharon. Mario. Sí, Juan. ¿Qué tal? Bueno, como decías bien, esta es la prueba de sonido de Brian May. Déjanos escuchar un poco. El Charlie está en la barra. O el hi-hat. Qué una acople ahí. Están probando la acople también. ¿Te puedo hablar, Mario? Bueno. Bueno, esta es la prueba de sonido de Brian May, como bien dijiste. Los dos primeros temas de los cuales sonaron acordes fueron dos temas de Queen, así que, bueno... Uno era 39. Uno era efectivamente 39, las dos coristas cantaron el estribillo de 39. Juan. Bueno, Mario, si vas a querer escuchar las canciones que se dan de micrófono a micrófono, me parece poco interesante. No, no, adelante, Juan. Escucha, escucha esto. ¿Se va a escuchar bien hoy esto, eh? Así van a escuchar ustedes hoy a la noche el concierto, porque esta es la prueba de sonido de Brian May. Sí, Mario, de todos modos, no es Brian May. No, no. Escuchemos, Juan. Juan,
se escucha, pero te digo que yo le estaba preguntando a la radiológica si no era un disco. Es tremendo cómo se escucha, ¿no? Bárbaro, excelente. Realmente el trabajo que están haciendo aquí los chicos de la Rock and Pop, Jorge y el Chapa, es más que admirable. Por supuesto también lo está haciendo Quique Prosser aquí, trabajando hombro a hombro con sus técnicos para lograr esta altísima transmisión, Mario. Se puso botón, Juan, Mario. Sí, Juan, no te van a aumentar el sueldo. Mario, deberías estar aquí para sentir lo que estamos sintiendo nosotros. No me dejan entrar, Juan. Te cuento otra cosa. El que está en la batería es un grande también, es Scotty Powell. Claro. Fue también el baterista de Emerson, Lake and Powell, y está tocando aquí la batería con Brian May. Dentro de un rato, si es posible, vamos a estar conversando con él en los camarines. Como te decía yo hace un rato, con Brian va a ser imposible hablar, por lo menos hoy, porque está cuidando su garganta. Bueno, me parece correcto, ¿no, Juan? Te cuento, Mario, para los fanáticos de Queen, además, los dos primeros temas que probaron fueron 39, como dijiste vos, y Hammer to Fall, otro viejo tema de Queen, no sé, ¿te acordás de Hammer to Fall? No, así que bueno, supongo que va a haber unos cuantos temas de Queen en el concierto de esta noche. Cuando estaban probando 39, Brian, que está ahí en la torre de control del centro del estadio, le dijo a las coristas, estuvo bien chicas, háganlo de nuevo. Una de las coristas le respondió, eso es extra. Y Brian, haciendo gala de su humor inglés, le dijo, nena, tengo todo el extra que quieras. ¡Guapo! Agrandado está el hombre. No, agrandado no, tiene una cuenta bancaria calculada en cuánto era, en 28 millones de libras esterlinas. Está muy claro quién es el jefe, Mario, en esta banda, aparentemente. A ver, escuchemos un poco más de cómo es esta prueba de sonido de Brian May. Creo que la gente que no haya sacado entradas si y lo escucha hoy por radio va a poder escuchar también mañana y pasado un concierto excelente, porque ni cuando transmitimos Amnesty creo que sonaba tan bien como está sonando en este momento desde Vélez Arfield en directo. Juan Leo, ¿algún dato más para darnos? ¿Entró la gente ya? Sí, Mario, la gente todavía no entró. Seguramente va a terminar la prueba de sonido de Brian May y va a hacerlo después. Lo que sí podemos contarte es que otro tema que seguramente va a sonar esta noche es Love My Life. Lo sabemos por lo que fueron los conciertos en Santiago y en Montevideo. Este tema sonó y por supuesto la gente, te imaginas, que habrá sonado mucho. Me imagino que será uno de los momentos fuertes de la noche de hoy. Seguro que sí, y por lo que decías sobre los conciertos este fin de semana, además de la transmisión de Rock and Pop, que seguramente va a ser muy buena, Keith Richards está ensayando en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo ayer a la noche, lo está haciendo ahora y va a volver a hacerlo hoy a la noche también, así que va a ser un show muy ajustado el de Keith Richards. Juan Leo, lo felicitamos por esta transmisión. Nos vamos, cierren ustedes, nosotros nos quedamos escuchando a ver si prueban otro temita más, ¿les parece? Ok, Mario, gracias, hablamos en un ratito. Transmisión especial de la Rock and Pop que estamos manteniendo desde el día de ayer con motivo del Rock Festival, donde van a tocar gente. Ya tocó Nirvana el fin de semana pasado con indistinta suerte. En el día de hoy toca Joe Cocker, tocan Los Guarros y toca Brian May, que estamos escuchando su prueba de sonido. En el día de mañana, sábado 7 de noviembre, sube primero Juanse, Sarcófago, Pablo, tocan Los Ratones Paranoicos, después suben al escenario nuevamente Joe Cocker y después cierra Keith Richards. El domingo, con motivo del paro, te recordamos los horarios. A las 7 de la tarde tocan Los Auténticos Decadentes, no a las 8 como estaba anunciado anteriormente. A las 7 de la tarde se adelanta todo una hora. Rock and Pop Producciones Internacionales tomó esta determinación por el paro general que se va a realizar a partir de las 0 hora del día lunes para que todos puedan llegar a sus casas. A las 20 y 30 van a tocar Los Paralamas y 21 y 30 van a estar tocando Los B-52. Ahí está el Powell probando su batería en el set de Brian May. Ya sabemos que tiene un doble bombo. ¿O no? Esta transmisión y este móvil, dentro de un ratito vamos a seguir con él, fue presentado por Rolidisc. Afinadito, ¿eh? No vamos a poner a llorar, no vamos a poner a llorar.
Juan, Leo. Hola Mario, ¿me escuchás bien? Te escucho perfectamente. Bárbaro Mario, hace un ratito tocaron completa Back to the Light, ahora sí está cantando Brian May. Sonó impresionante Mario, estar acá dan muchísimas ganas de ver el concierto esta noche. Y ahora cambió Brian May su guitarra por una acústica, pensamos que iba a probar Love by Life, hizo un par de acordes, después se con 39, a ver. A ver. Eso fue todo, Mario. Caramba, lo que pasa es que, como ya saben, prueban la parte que no se acuerdan, nada más. Claro, está probando guitarra, sí, Juan. ¿Cómo está vestido Brian May? Brian May está vestido con una camisa, es una especie de saco con muchos colores, beige, negro, rojo, y abajo tiene una camisa celeste, un saco negro, los mismos suecos negros del mediodía y medias blancas. Te cuento que esto, Mario, bueno, lo que dicen las promociones del espíritu rockero de Queen es bastante cierto. Esto suena muy parecido a lo que era Queen, no solo en las guitarras, que es lo que, bueno, la especialidad de Brian, sino también en lo que tiene que ver con los arreglos de los coros. Suena algo realmente muy, muy parecido a Queen. Seguramente, va a haber mucha nostalgia hoy aquí esta noche. Escúchame, ¿dejaron entrar a la gente ya? Todavía no, Mario. Suponemos que están esperando que termine de probar Brian May. No sabemos si van a poder probar los guarros o van a tener que conformarse con una prueba cortita, porque esto está verdaderamente retrasado. Nos contaron que lo que pasó fue que todos los instrumentos y las cajas de sonido salieron tarde de Teita, porque venían todas directamente de Montevideo. Eso va a ser. Ahí están tocando de vuelta, Mario. A ver, vamos a escuchar este pedacito de la prueba de sonido. Lo que estamos escuchando es audio directamente desde el móvil. Lo que van a escuchar ahora es la transmisión. Se nota la diferencia, ¿no? Queremos decir que la transmisión en el día de hoy va a ser en estéreo. Comento, los recitales se transmiten monoauralmente, aunque la radio sea de frecuencia modulada estereofónica. Hoy van a poder escuchar, gracias a un esfuerzo de Rock and Pop que está estrenando el día de hoy una microonda estéreo, van a poder escuchar el concierto en estéreo. Lo que están escuchando ahora es en estéreo. Prueba de sonido exclusiva de la Rock and Pop Brian May. Ahí está el móvil con Leo Fernández y Juan Di Natale, que los va a estar acompañando también el día de hoy, como lo va a hacer Norberto Berea y Bobby Flores en el día de mañana, como lo van a volver a hacer los cuatro el domingo con los Paralamas, Auténtico Decadente y B52. Cuestiones legales, no podemos pasar toda la prueba de sonido, nos parece correcto, la gente no le vamos a sacar la sorpresa de lo que va a ser el concierto esta noche. Juan y Leo, está sonando fantástico. No se puede creer, Mario, no se puede creer lo que está sonando eso. Yo no sé si la transmisión refleja, supongo que sí. No sabés, la transmisión es excelente. Leo, sí. Yo esta noche me voy a ir con el Walkman al recital directamente. Claro, la gente que no pueda venir entonces esta noche a ver a Brian May, Joe Cocker, va a poder escucharlo en directo por la Rock and Pop. Es un infierno, Mario, lo que suena, estamos al lado del escenario. A mí me va a costar bastante tiempo olvidarme de esto que estoy viendo. Aquí, a Brian May probando sonido y cantando. Aparte, Brian May está entusiasmadísimo con el sonido también, porque está bailando y se mueve en el escenario como si estuviera de recital. Seguimos escuchando. Muy bueno. Divertidos encima. El toque de humor, el humor inglés de Brian May, una vez más manifestándose aquí en Vélez. Toda la gente que quiera aparecer en un video no tiene más que saltar
adelante de Brian May, porque hay una cámara de video que trajo él y que está siguiéndolo durante toda su gira. Seguramente van a hacer algo con esto, con imágenes de este show que va a dar aquí en Argentina. Leo Juan, dentro de un ratito nos sumamos al móvil nuevamente. Bueno, Mario, chau, chau. Back to the light, back to the streets that are paved with gold. Back to the light, back to the land where the sunshine heals my soul. Hey, let's go and do it, man.
gracias. Buenas noches, Buenos Aires. Around.
those guys. That's all right. Fantastic welcome, thank you.
to be. You're telling me, not since you've been hanging around here. Whoa. I see. What you screaming for, acting like a demon for? Hey mama, quit waving them hands in the air. What? Don't you talk to me that way. Well, I don't see no reason for you to raise your voice to me either. You put fat in the fire, you got shit for brain. You don't give me comfort and a man's gotta get it somewhere. Ooh, ain't that a shame? Well, fuck you. Wonderful, what can I say? Ha pasado mucho tiempo. Tengo muchos recuerdos de aquí, en Buenos Aires. Y yo sé que tengo una familia aquí. It's true. Esta canción es para un amigo muy querido. Thank you.
Just a moment of your life is all I need. Don't say we should be parted, 'cause we only just got started. Let your heart rule your head tonight. There's a full moon shining on the water. There's a calm breeze flowing out the sea. When my pulse starts racing, I know life is for the tasting. Let your heart rule your head tonight. When your whole world is sinking, come to my way of thinking.
so long since I put my arms around you. I don't know if it's real or if a dream. But don't stop to think about it. Child, it just can't live without it. Let your heart rule your head tonight. That's right. We can make it all the time. We can make it out right. When I'm holding you tight. We can make it tonight. Cause it ain't no crime. Don't let the moment slip away. Don't think about it. Do it. We're in a time of changes, and in love there is danger everywhere. But consider every portion when you've taken your precautions. Just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me. Tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just the shadow of the man I used to be. Sunshine, now all I ever do is bring you down.
choose. No, there's no making sense of it. Every way I go, I have to lose. Oh, too much love will kill you. Just as sure as none at all. It'll drain the fire that's in you. Make you bleed and scream and crawl. And the pain will make you crazy. You're the victim of your crime. Too much love will kill you every time. Thank you.
Thank you.
Thank you and good night. You've been wonderful. Thank you.
Oh,
Miss Maggie Ryder. In the bridal gown, Miss Miriam Stockley. And the wonderful man of the voice, Mr. Chris Thompson. And Mr. Neil Murray. On the bass. Spike Sidney. Mike Aswell. And Mr. Cozy Powell. Thank you and good night. Brian May.